La vocera del gobierno, Rosario Murillo, anunció que se ha decidido premiar a una televisora chavista con la Orden Cultural Rubén Darío en ocasión de su aniversario de fundación. Entregamos a Telesur como voz e imagen de la valentía y el derecho a la libertad, la justicia y el protagonismo de nuestras culturas propias y nuestros modos de vida y modelos soberanos, políticos y sociales de democracia. En este día de tanta y tan intensa celebración de la vida portentosa del padre de las gestas libertarias de independencia y dignidad de nuestros pueblos, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a nombre del pueblo nicaragüense, acuerda: 1. Reconocer en Telesur voz e imagen de nuestras luchas y victorias, la realización de los ideales y valores de la comunicación liberadora de los pueblos del sur. 2. Distinguir a Telesur como expresión viva y prodigiosa de nuestros pueblos combativos, decididos y siempre victoriosos, con la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío. Pero estas acciones del gobierno son vistas desde organizaciones nacionales de periodistas como un doble discurso por los ataques e intimidación que mantienen las autoridades contra la prensa independiente en Nicaragua. Una cosa es ser propagandista y otra cosa es ser periodistas. El periodismo independiente en Nicaragua está en franca lucha contra la dictadura que enarbola las banderas de la exclusión social, ¿verdad?, del asedio sistemático a la prensa y al ejercicio de las libertades de sus ciudadanos. Lo que el régimen de Daniel Ortega ha venido haciendo es orillar el ejercicio del periodismo en Nicaragua. No lo ha hecho desde abril para acá. Desde abril 2018 lo ha evidenciado, pero en realidad desde que él asume el poder en el 2007, el periodismo sufrió las embestidas de la dictadura. En términos económicos, en términos políticos, en términos... Mira, no ha habido acceso a que los periodistas para hacerle una entrevista a Daniel Ortega o a Rosario Murillo. Entonces no hay libertad de expresión aquí. Marcos Medina, Noticias 12.